Bien, ya estamos en vivo con nuestro invitado el día de hoy. Este es otro episodio del podcast El Coach. Bienvenido, Chris Payne. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos Bien, días. buenos días, qué bueno tenerte aquí. Si puedes contarnos un poco más sobre eso de ser impredecible, que lo encuentro que tiene mucho valor. Hay un libro de Seth Godin que se llama Purple Cow. Entonces va manejando y ves en el campo una vaca morada. Dices, ¿qué es esto? Y paras el auto, ¿no? Dices, ¿qué es esto? Eso es algo similar llevado a la técnica de venta en tu caso. Es como, ¿qué? ¿Qué me está llamando? ¿Por qué? ¿Porque yo estoy ocupado y me va a ayudar? ¿Qué? ¿Qué otros tips se te ocurren o que hayas visto que funcionan y que alguien puede implementar si es que está escuchando este programa, que puede implementar con su equipo de venta? Pues sí, es cierto, esto es una táctica, lo que él está hablando obviamente es tácticas disruptivas, los mensajes, todo el mundo está luchando por la atención de su Sí. público, podemos ver esto en Facebook, en Instagram, si estamos ahora O pasando por LinkedIn. Mural, LinkedIn, muchas personas tienen videos, ¿ok? Porque Ah. videos son más llamativos y ahora la gente tiene que hacer cosas diferentes en los videos. No sé Claro. si has visto videos de Carlos Muñoz, el gurú Sí, el de mexicano. pues marketing, el mexicano, sí, Sí, es, siempre muy tiene bueno, como entretenido. vestidos diferentes, él Con una está chaqueta. como, Yo no sé cómo lo hace, sí. porque cada vez que veo un video tiene una chaqueta diferente. Yo creo que son patrocinadores y Se él lo voy a siempre está preguntar un día. comenzando videos haciendo cosas así, pues solamente para llamar la atención, es algo diferente. Incluso pues tenemos que hacer esto en todo el proceso de la venta. Te di un ejemplo, obviamente con llamada, otro en negociación puede ser durante el manejo de una objeción, ok, contar una historia. O contar una historia cuando estamos hablando de nuestra solución. Por ejemplo, si alguien dice, ok, entonces cuéntame un poquito de cómo funciona esta solución. En lugar de explicar todas las características de la solución, ¿qué tal si yo digo, Jorge, te cuento un caso muy similar a ustedes? Entonces, tenemos un cliente que estaba pasando los mismos retos y eso es lo que hicimos. Y ahora voy a contar cómo implementamos la solución con un cliente actual, contando una historia, tal vez con algunos momentos específicos en la historia y de esta manera es más memorable porque una historia es 20 veces más memorable Claro. que las características y atributos y beneficios de nuestra solución. Entonces, eso es otra manera para ser impredecible porque incluso una historia es impredecible porque la gente no sabe cómo va a terminar. Pero si Claro. estamos hablando de, ok, nuestro producto tiene garantía, somos líderes, llevamos mucho tiempo en el mercado, eso es Es terrible, predecible, eso es es terrible. predecible. Ahora la gente... Chris me está vendiendo. Aquí viene el famoso Aquí viene el pitch pitch, aquí viene el pitch. event. Sí. Como con la propuesta, la gente que comienzan con quiénes somos. ¿Por qué? ¿Por qué están diciendo quiénes Claro. somos en la propuesta comercial? Si vamos a enviar una propuesta comercial, ok, obviamente tuvimos una reunión con el cliente, Claro. tuvimos una conversación sobre sus retos, el cliente ya entiende más de nuestra solución, ya sabe quiénes somos. Sí, claro. Entonces, ¿por qué vamos a comenzar la propuesta con quiénes somos? Tenemos que comenzar la propuesta hablando sobre el cliente, su situación actual, sus necesidades, los resultados que está buscando. Y en la parte de seguimiento, que hay muchas personas que están haciendo un seguimiento fastidioso. Es como, hola Jorge, Eso es típico. si tienes la propuesta, sí, entonces vas a tomar una decisión. ¿Aún no? Ok, Sí. pues te llamo la próxima semana. Exacto, y están así Chao. marcando. Es terrible eso. ¿Tú qué recomiendas So, ahí? Claro. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, estamos grabando pues, un miércoles hoy. Ayer salió un episodio de mi podcast que yo hice con César Castro, también un Ah, chileno. No sé, sí. ¿conoces No, César? Sí. somos bien amigos, somos bien amigos. Ah, ok, muy bien. Entonces yo hice un episodio con César hablando de storytelling estratégico. Entonces, si yo iba a llamar a un cliente hoy para hacer un seguimiento, y tengo varios clientes que aún están esperando tomar una decisión, voy a decir algo así. Hola, Joy, ¿cómo vas? Te llamo por dos razones. Primero, te cuento que ayer salió un episodio nuevo de mi podcast con un enfoque en storytelling estratégico. Yo recuerdo en nuestra última reunión que me dijiste que estabas buscando maneras para romper el hielo, para generar una conexión emocional con tus clientes. Y esto definitivamente puede ser interesante para ti y tu equipo comercial. Entonces, si te interesa, te mando el link y puedes compartir eso con tu equipo. ¿Te interesa? Sí, Chris. Muchas Obvio. gracias. Me pareció muy interesante todo este tema de storytelling. Por favor, mándame el link. Ok, perfecto. Te mando el link. Y otra pregunta, ¿cómo vas con la propuesta? Son cosas sencillas, pero ahora
el cliente está recibiendo la llamada y mi primera intención es agregar valor, ¿ok? Agregar valor. Después de agregar valor, el cliente está contento. Ahora voy a hacer mi pregunta sobre la propuesta, a ver cómo van y en qué momento tengo que agendar la próxima reunión o la próxima llamada o próximo intento de ese seguimiento. Entonces, todos esos son tips disruptivos, tips impredecibles para ser el vendedor creativo, el vendedor diferente, el vendedor que puede sobresalir del multi. Excelente, totalmente de acuerdo. Pero lo que he visto que ocurre es que basta con que entregues el valor para que el cliente, sin que tú toques el segundo punto, él te diga: oye, Chris, a todo esto tengo muy presente lo que hablamos, no sé, la semana pasada, y ya voy a tener novedades pronto, de aquí a una semana. Él te empieza a explicar sin que tú ni siquiera tengas que o alcances a preguntarle por el cierre del negocio, porque siente que está recibiendo valor y se siente comprometido también. Sí, más importante es que el cliente se siente que nosotros entendemos, ok, su situación, y que nuestro enfoque está en ayudar y no está en vender. Si podemos mostrar a un cliente que estamos ahí para ayudarle, es más fácil al fin cerrar el negocio, porque al fin todos los vendedores estamos ayudando, no estamos vendiendo, estamos ayudando, y para ayudar tenemos que cerrar la venta. Exacto, perfecto. ¿Podrías completar esta oración? Si yo hago la oración y tú completas al final. En la gran brecha que tienen los vendedores del mundo business to business es... La gran brecha aún, yo diría, que es entender la necesidad de su cliente. Okay, tal vez suene muy sencillo, pero había algunos estudios en 2019, varios líderes del mercado de ventas a organizaciones grandes, y una organización, yo oí el nombre, dijeron que solamente 13% de los clientes piensan que los vendedores entienden sus necesidades. Eso es increíble, porque si no entendemos la necesidad de nuestro cliente, no es muy probable que vayamos a cerrar una venta. No es fácil tampoco. Hay un proceso detrás de entender la necesidad del cliente, preguntas que tenemos que hacer, tenemos que generar confianza, tenemos que romper el hielo para que el cliente sea más transparente con nosotros. Hay un proceso comenzando desde la primera llamada, el primer correo, el primer mensaje de WhatsApp, el primer mensaje por LinkedIn. Y eso es lo que estoy implementando en las empresas con quien estoy trabajando. Excelente. Es decir, la gran brecha todavía es entender la necesidad del cliente, que es la piedra angular, es la fundación de todo lo que viene después, ¿no? Sí, porque si no podemos entenderlo, pues es más complicado cerrar el negocio. Claro, sí. Absolutamente. Si eres el gerente de una empresa de ingeniería, consultoría, coaching, tecnología o servicios para empresas, entonces este mensaje es para ti. Cada semana entreno a un grupo de gerentes en vivo. En estas sesiones aprenden las estrategias más efectivas que conozco para hacer crecer sus negocios y siempre terminan la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com. ¿Y por qué se produce eso, en tu opinión? ¿Qué es lo que dificulta tanto en los vendedores entender la necesidad del cliente? Porque están enfocados en ellos y no en el cliente. Ah. Y no han recibido entrenamiento en ventas, ¿ok? Muchos vendedores comienzan con una empresa y reciben entrenamiento en el producto, en la solución, y saben muy bien cómo hablar de su producto, pero no saben muy bien cómo hacer preguntas para entender la necesidad de su cliente. Y eso es más importante. Y hablan demasiado, están ahí hablando. Aquí en Colombia se llama el vendedor mostrador, que es un vendedor que llega a una reunión y empieza, y tiene un PowerPoint y presenta su solución. Claro. Y al fin de hablar 20 minutos dicen: ok, entonces, ¿ustedes están listos? ¿Quieren comprarlo? Imagínate ya un médico, ¿ok? Vas a un médico, estás ahí sentado y el médico dice: ok, Jorge, pues te cuento que hoy yo tengo algunas pastillas para dolor de cabeza, algunos estiramientos que puedes hacer si tienes dolor de espalda o de tu rodilla, podemos hacer una cirugía de tu piel, ¿ok? ¿Qué quieres? ¿En qué estás interesado? Está listo para tomar la decisión. Estás ahí. Es para salir corriendo, ¿no? Sin hacerte ni una pregunta. Obviamente, un buen médico va a diagnosticar su paciente antes
de ofrecer una solución. Entonces un cliente puede decir, ok, Chris, cuéntame, ¿por qué estás aquí? No, es que durante el fin de semana yo estaba jugando fútbol, me caí muy mal en la rodilla, entonces duele aquí. Ok, ¿en qué parte? Muéstrame tu rodilla. Van a identificar perfectamente dónde está el problema y ofrecer una solución para solucionar ese problema específico. Es increíble el número de vendedores que están solamente hablando de solución sin diagnosticar o sin entender la necesidad del cliente antes. ¿Y qué le recomendarías tú al dueño de un negocio o de una empresa que nos está escuchando y que, por ejemplo, un auditor muy común en este podcast es un dueño de empresa? Por supuesto que hay varios tipos de auditores, pero hay uno que es un dueño de empresa que tiene 3 o 4 vendedores que dependen de él directamente. ¿Qué le recomendarías tú si él termina de escuchar este podcast y dice, oye, escuché el podcast de Chris Payne, voy a comprar su libro para aprender más, pero ¿qué hago hoy día? ¿Qué hago? ¿Qué cosa puedo implementar tal que, aunque sea un poquito, me permita dar un paso? Yo estaría revisando su proceso primero. Entonces yo miraré el proceso actual que tienen y ver si tienen pasos para ejecutar bien el proceso de la venta. Porque muchas personas tal vez improvisando el momento de prospectar, están agendando algunas reuniones, luego no tienen un proceso en cómo manejar esas reuniones, cuáles son las preguntas correctas, cómo generar confianza y rapport antes, cómo generar expectativa, un proceso en cómo construir la propuesta comercial, cómo van a presentar al cliente, cómo van a hacer un buen seguimiento. La mayoría de las empresas no tienen procesos, están improvisando en todo el ciclo de venta. Tienen algunos vendedores que venden más que otros y es porque esos vendedores tal vez son más carismáticos, tienen una muy buena actitud y pueden cerrar ventas. Okay. Lo que yo digo es hay 3 componentes que determinan el éxito de una venta. 50% es la actitud, 40% es la estrategia y 10% es la suerte. Porque no tenemos control de todo. Siempre hay algo fuera de nuestro control. Por ejemplo, una pandemia. Cuando llegó la pandemia, yo pedí todos mis negocios de marzo del año pasado. Yo pedí todas mis conferencias de abril. También todos cancelaron. A mí, dos tercios de los clientes congelaron todo. ¿Yo tenía control? No, fue pandemia. Ok. Eso se llama, es parte de suerte, mala suerte. Las personas, los vendedores que tienen muy buena actitud, son optimistas, tienen ese 50% y dependen de ese 10% para cerrar negocios. Mi consejo sería implementar una estrategia y entender bien tu estrategia de ventas, porque los mejores vendedores, los vendedores extraordinarios, saben cómo complementar ese 50% de actitud a una estrategia y van a conseguir mejores resultados y al fin van a tener más suerte. Yo no entendería lo que tú dices. Es como que el dueño del negocio que te está escuchando ahora haga en un blog cuáles son las etapas por las que avanza un cliente o las cosas que hacen los vendedores desde el comienzo hasta el final y diga, ok, ya tengo este dibujo, ahora voy a intervenir acá. Aquí es donde está fallando el sistema. Exacto. Entonces, coge un papel y empieza a escribir cómo se ve todo el proceso. Construye una lista de clientes calificados, la llamada, agenda la reunión, cómo van a manejar actividades antes de la reunión, actividades durante la reunión, actividades después de la reunión, cómo iba a identificar, tomar las decisiones, cómo iban a presentar una propuesta. Ok, ya tienen la propuesta, cómo van a hacer seguimiento para cerrar el negocio, tácticas de cierre, cómo van a manejar objeciones. El gerente tiene que tener este proceso y los vendedores tienen que seguir el proceso porque eso es la única manera que el gerente puede medir lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Porque si un vendedor está siguiendo el proceso y el proceso es bueno, cualquier vendedor va a lograr ventas. Okay, el problema es que cada vendedor hoy en día tiene su propio proceso. Y si son un equipo de 4 vendedores y cada vendedor tiene un proceso diferente, ¿cómo es posible medir el éxito? O saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Al fin vas a tener algunos vendedores que están yendo bien y otros mal. Tienes que sacar a los vendedores que no están vendiendo, contratar a algunos nuevos. Esas personas llegan con su propio proceso y vamos a ver si eso funciona. No, exacto. El proceso es algo que el gerente tiene que controlar. Excelente, Chris. Para ir cerrando esta entrevista, que te agradezco, ha sido súper interesante, he tomado un montón de notas. Yo creo que ha sido también muy útil para quienes están escuchando esto. Y alguien dice, bueno, ok, ya entendí lo del proceso, pero me gustaría que Chris me ayude. ¿Cómo lo puedes ayudar? ¿Cómo te contactan? Uno es comprando tu libro, La Venta Disruptiva. La Venta Disruptiva, sí. Eso lo encuentran en Amazon, ¿sí? La Venta Disruptiva en Amazon de Chris Payne. Y si quiere conversar contigo o contactarte, ¿cómo te puede ubicar? Ok, entonces yo estoy en LinkedIn, soy pues súper activo en LinkedIn, entonces solamente tienes que buscar Chris Payne, mi nombre es Chris.
y probablemente voy a salir primero, me imagino. Instagram, arroba Chris Payne B2B. Y en Facebook también, Chris Payne, experto en ventas B2B. Mi página web es masventasb2b.com, donde puedes encontrar todos mis cursos. Tengo varios cursos ahí. Prospección profesional, negocios natural, la propuesta perfecta, seguimiento efectivo. Tengo un bootcamp, que es un entrenamiento intensivo en todo el ciclo de venta B2B. Y también tengo una certificación en la venta B2B, se llama B2B Sales Academy, que yo hago para empresas. Y también tengo una certificación individual, que es donde pues, yo tengo sesiones con mis alumnos individuales y tenemos sesiones grupales. Y obviamente con las certificaciones es muy completo en ejecutar perfectamente cada paso en la venta B2B. Y de nuevo, pues, les invito a laventadisruptiva.com, donde pueden encontrar toda la información de mi nuevo libro, La Venta Disruptiva. Excelente. Te lo voy a comprar para leerlo con calma y sacar algunas ideas también, que siempre son valiosas, y sobre todo las que comentaste ahora, muy, muy interesantes. También tienes un podcast. Sí, Vende Diferente podcast. Entonces, estás, obviamente, si estás obviamente aquí, te gustan los podcasts, ¿sí? Te invito a mi podcast, Vende Diferente. Estamos publicando un episodio nuevo cada semana. Wow, y bien, siempre hablando de temas diferentes en el mundo de ventas B2B, pero todos es obviamente muy, muy útil. Excelente. Entonces ya sabes cómo ubicar a Chris. Chris Payne en LinkedIn, en su página web, masventasb2b.com. Bueno, en Facebook también. Te animo a comprar el libro y escuchar su podcast para que saques ideas y llegues tu negocio al siguiente nivel. Acuérdate que si es que quieres participar en estas clases que nos hacen estos expertos que estamos invitando, puedes averiguar cuál es el programa en LinkedIn. Vamos a empezar a publicar el programa de entrevistas y verlas en vivo en Facebook, en la página Podcast del Coach. En Facebook vas a poder participar y hacer las preguntas a Chris. A Chris y a los otros expertos en el futuro que nos acompañan. Gracias, Chris, por acompañarnos hoy día. Súper interesante la entrevista. Te animo, si estás escuchando este programa, que contactes a Chris y que te ayude tu proceso para que aumente la conversión. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Un abrazo, cuídate.